Hola y bienvenidos todos a otro fantástico día de stream. Hoy vas a jugar un poco más de Elesnor con los mazos de Omnath. La carta está pareciendo buena. O sea, en general, muchas veces cuando la bajas, literalmente la partida se acaba. Así que vamos a probar una versión de 60 en lugar de las versiones de 80 que hemos jugado el otro día en el stream. O de incluso 70 que están dando vueltas por internet. Pasamos con el mismo core. He quitado los Risen Rift porque cada vez me parecen como súper malos. Es verdad que hay veces que haces turno 3 Risen Rift y fechea, te bajas una tierra, te rampea justo y tal. Y haces una fez de cuarto. Eso es la hostia. Pero bueno, le he quitado, metí un par de fables porque el mazo tiende a flodearse incluso. Es posible que quiera meter la tercera fable, pero tenía que elegir entre la fable o el tercer ending o el tercer fury. Y bueno, al final me he decidido por jugar el tercer ending, el tercer fury y solo dos fables. Ya veremos. Creo que no hay que jugar ese Endurance. Es que está bien. Es que es como súper gratis llevar los Erradambles. Ya te digo, no me han gustado mucho al ciclo. Los Risen están bien, pero pues llevan muchísimos elementales. No sé, no llevamos efemerar para sacar ventaja del Risen. Y esta carta siempre me parece como hiper mega buena. Luego los Abundant Growth. Es probable que sean peores que los Oath of Nissa. Pero es que la puñetera luna siempre me gana. Y literalmente, lo que he estado jugando, que he estado jugando un poco con este mazo en el Mana Trades, he jugado contra mazos de lunas en el Mana Trades y hay veces que haces Abundant Growth y es que no puedes perder contra una luna. Entonces, me gusta. Y además, con Elesnor también robas dos cartas y tal. Es eso. O sea, esta carta, si tu oponente juega Blood Moons, esta carta hace un overperform que flipas. También, pues eso. Quizás se podía jugar solo dos en la Damris Call, quizás, no sé. Me falta un hueco para meter una fable. Es la verdad. Tierras están un poco justas. Una caverna. Bueno, pues cuando te la robes, pues serás el dios de la pista contra mazos de counters. Por lo demás, ya veremos. Vamos aquí a apuntarnos a la liga. No sé. El mazo me parece que está bien. Mis sensaciones son esas. Lo que he jugado con él, off stream y tal. Me parece que es un core. Quizá es mejor un core con más cartas. Caben todas, pero bueno. Una caverna sin traverse me parece pocha, pero el coste será bajo. O sea, es llevar una. Y muchas veces lo que haces es que te la robas y le pones. Y simplemente le pones ahí un abundant y ya el maná te hace que funcione toda la partida. Bueno, bueno, pues mira, esta mano, por ejemplo, aún así sería una mano close teniendo un Nissa, pero bueno, yo creo que esta mano es muy corta. Bueno, es mucho mejor. Tenemos Bren, entonces me voy a meter abajo esta. Aquí hay un problema que nos descarten o corten el Bren. Tu oponente es See You Space Cowboy, que es una cosa que dicen en Cowboy Bebop. Gente más joven seguramente no conocerá esa clásica serie de anime. Pero en su día está bastante bien. Aquí voy a sacar la... O sea, tal como tenemos el maná, lo que queremos hacer es trioma verde, azul, negro y luego Red Foundry. Eso te genera todo el maná. Bueno, mira, estos mazos por lo menos no son en general ni azul ni rojo. O sea, ni azul ni negro. Que no vean que sacaron con actores reales que es mugre. No, 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 no. Hay que ver la del antiguo del anime. No el live action movie. Esto va a ser un mirror. Vamos a jugar un mirror. Ya, primera ronda bien larga. El juego un mirror, todavía con la versión de los Risen. Y la verdad es que entre que los Risen se morían con el Renan 6 y que mi oponente sí que lleva Fable, ahora la versión de Fables y Expressive me pegó mediana paliza. Ah, que juega, sí, juega 80, yo no me había fijado. Pero si ya en el momento que le veis esta carta, yo creo que ya le pones en este mazo. Pasan de play, vamos a hacer turno 3 Fable, not bad. Aquí el tener el tercer Fury también ayuda, es bastante buena la carta en este pairing. Allá en su turno 2. Le estamos obligando a hacernos... A lidiar con nuestro Bren o... Vale, ¿ves? Aquí ya nuestro oponente está obligado a lidiar con nuestro Bren en vez de jugar el suyo. Mira, eso ya es una ventaja. Rojo, verde, blanco... La Elesnor brilla, sí, a ver, el matar la Elesnor es importante. Por ejemplo, esto es para matar el Elesnor. Una carta que te puede buscar con el Adamri que mate la Elesnor. Porque literalmente gana la partida. Vale, Zognisa. Vale. Bueno, no es muy relevante ese Teferi. Sí, al principio pensaba que iba a jugar el Bren, pero ya he decantado por jugar el Teferi. Carta del Solitude y me robo otro Solitude. Vale. Si nos robamos aquí una tierra, podemos matarle el Bren súper limpiamente. Ya, la cosa es que no tengo la tierra, entonces no quiero ponerme a hacer ese tipo de cosas antes de saber qué es lo que tengo que jugar. Pues la tierra sería más fácil, pero no teniéndola, el oponente nos hace un Fury. No quiero bajar el... La verdad es que teniendo la mano llena de hechizos y lo que no quieres perder un turno entero de mana, es un poco mierda, ¿no? Pero busca la L, ojo, ver.
verde, verde, blanco. Bueno, el bipolo. Vale, ahora vamos a poder hacer Fury y quizás subirnoslo y todo. Sube la voz, safe, Ferry. Bueno, pues ya ninguno podemos jugar a Magic. Qué bonitos son los decks de elementales, son mis preferidos, pero cada vez que los juego me hunden en la miseria. Bueno, hay que saber un poco llevar el tempo, ¿no? Ya se ha subido a la tierra. Ya no se ha subido a la Oseiju, la verdad. Bueno, no es buena jugada esa. Es que los Vinny son como súper horribles en este painting, ¿no? No sé, yo siempre que los juego me parecen... Están bien. Luego, no terminan de cuajar en algunos ambientes, digamos. Pero... A ver, obviamente no te de Jorion. Solitude. Ahora podemos hacer Solitude de vuelta. La Vivien no se ve de... O sea, no debe haber mucho problema jugarse todavía, ¿no? O sea, me refiero, lo único que ha cambiado es que no hay Jorion. Empezó a ser un problema. Aquí estamos fallando Landrops, tal, no sé qué. No sé, yo creo que no ha cambiado nada en el modder. O sea, no tienes un late game de la hostia. Bueno, pero... Sí, o sea, no sé. Yo juego muchos mazos de 80 y es verdad que no tienes el en el turno 14 Jorion, te explota la vida. Pero no sé, yo creo que no hay mucho problema en ello. Y demasiados Landrops estamos fallando. Nisa. Por ahí que esté flodeado. No me gustó mucho el mazo en su día, así que ahora tampoco creo que me guste en exceso. Sí, a ver. Jorion al final es que te da una bomba que siempre la tienes ahí y... Partida, turno 17. Ah, pues me voy a coger el Jorion y ahora cuando dejes el Bren a 1, pues ya veremos. Ponente se ha tapeado raro. Bueno, le voy a hacer otro Solitude. Ending, ah, pero este turno tú no tenemos que hacer Solitude. Probable que tenga el Efemeral. Akruren. Ah, muy bien, mira. No tiene removal. A ver, lo que pensaba, pero... Pero bueno, si lo tenía, la partida se iba a complicar. Vamos a hacer algo con Keruga. Bueno, pueden montar con Keruga. Las piezas del combo no tienen, no hay ninguna que sea de coste bajo, ¿no? Perfectamente puede llevar Keruga, ¿no? Con la Fable, tal. Dejarme otro Bren y hacer... Otro Bren. Bueno, mira, esto... Mi oponente está pelado, ¿eh? Deben entrar los solos Abundant. Ya, yeah. Abundant, la verdad es que me están gustando bastante. Lo bueno es que nuestro oponente tenga un Teferi. Nos permite hacer mucho F6. Nos va a hacer Ending. Sí, bueno, Primatin de 5. Firma. Me iría bien robarme una tierra, que es el turno 8. Y a pesar de haber hecho un turno el Bren. No, la Elesh me la ha robado el turno anterior. La Elesh me la ha robado el turno anterior. Uf. Divina carta, ¿eh? Mira aquí cómo trabaja el tercer esto. Era justo la que más me quería robar del mazo. Estoy esperando a ver si me robo una tierra para hacer Elesh normas abundant. Pero bueno, no tiene pinta que la vida ahora quiera hacerme ese favor. No, no creo, ¿eh? Aunque me pueda subir la Elesh, no tengo mucho problema. Creo que el Brenner 6 al final, quitarle las cartas es más importante. Y el Teferi lo va a tener que casear en algún momento. O sea, voy a buscar un Solitude. Vale, 7... Tiene tierra. La Traxa este nos va a poner finos, ¿eh? Uy, mejor que Solitude. Bueno, a ver si sí, da igual un poco lo que... La verdad es que Solitude mata esto y el Fury luego mata los... Bueno, pues vamos a ver la Traxa, a ver qué hace. Dace a la Traxa. No es elemental. Phyrexian... Ángel. Pues venga, aquí tenéis vuestra bomba tipo Jorion. Tiene el turno 14. Pues la Traxa esta es buena. Chuses, Floodstrand. A ver. La Damri. Teferi. 1, 2, 3, 4. Ya, a ver, que es una mierda. Sí, eso lo sabemos. A ver, es una mierda, pero bueno. Ya, voy a primero a robar. Por si acaso no tengo que hacer el pink, pero tiene pink. Dije matar. Rojo, verde, Bren. Una mierda, la verdad, el hacer eso, pero bueno, que es que lo que hay. He robado 7. Carta. Parece que nuestro oponente ha tenido robos bastante mejores que los nuestros. Ha hecho varios Teferis, varios Bren, ha hecho sus Landrops. Sí, ha tenido tierras, que nosotros hemos estado ahí pillados de 5 manas y nunca hemos podido hacer el Adamris más otra cosa. A ver si el Marambo no parece bueno. A ver, yo lo probé el otro día y el problema es que está muy bien cuando nunca te lo robas, pero cada vez que lo tienes en manos es como súper malo. Es verdad que se pincha al Solitude, no sé qué, no sé cuántos, pero... A ver, ya aquí... Voy a matar el Teferi. Analista de Giz, un Burial con eso. Debería ser muy difícil de montar. Además, casteable que el Gris, el Brambal humana menos. Okay, lo que seguramente no es muy bueno es el Umburial a día de hoy. Pinca ahí. Bajar tierra, sí. El oponente tiene ahí un Leyline Binding que es un poco mierda. Otro Teferi. ¿Mataba antes? Uno, dos. No se le mataba antes. Leyline Binding a mí dos. Va a ser divertido ahora cuando los dos tengamos una Elesnorn. Muy divertido. Muy probable que ganemos esta ronda por tiempo. Y sí, claro, se ha robado 200 cartas. Nada, los dos tenemos una Elesh. ¿Y ahora qué? 7 cartas, pero no conozco ninguna. Más
El cuarto Teferi. Venga, de 4. Doble trigger de Loaz. Os digo que es muy probable que esta partida se acabe por tiempo, ¿eh? El oponente le quedan 10 minutos y la partida no se ha terminado. Todavía nos queda un par de turnos para que aquí ocurran cosas. Como mi oponente ha tenido 4 Teferis, pues yo he podido hacer F6 todos sus turnos y él, pues, tiene que quedarse ahí abierto. Pues mira. Creo que termine la ronda con el tiempo. Pero son unas más las Sheoldreds. La Elesnor no hace. Con su Elesnor no hace trigger lo nuestro. Entonces. Ni el Landfall. No hace nada. O sea, literalmente esta carta en el Mirror es la mayor mierda del mundo. El Landfall, la Driada con la Balakut tampoco dispara. Tiene su Solitud. Supongo que felicidades, ¿no? Su Solitud tampoco hace nada. En el Mirror, este bicho hay que quitárselo. Un poco overpowered. Me bajo el Solitude. Tienes un 3-2. Felicidades. Bonito 3-2. 4, 3. Lleva Lightnings, que no voy a bloquear. Un Omnath que no hace nada. Voy a robar el Leyline Binding o algo así, ¿no? Bueno, no. Tampoco nos vale, no. Voy a robar un Teferi. La única forma de quitarme esta Lesnor es con un Teferi. Siguiente turno se la va a quitar a mi oponente, la suya. Tengo que jugar aquí ya el Omnath este. Verdad que no hace una mierda, pero Endurance tampoco hace nada. Más Endurance. Le quedan 8 minutos en otros 17. Solo tenemos 10 minutos más que él. Nos hemos atascado al principio y flodeado después. Además de que la Trax está trayendo 14.000 cartas a nuestro oponente, más Matic Ending de 5. Sí, a ver, cartas muy divertidas. El Snorn, Teferi, típicas cartas que no dejan jugar a tu oponente. Mis cartas favoritas de Magic. Aquí bastante interacción. Giant Killer, literalmente solo para matar al Snorn. Elementales, poca chicha. Creo que voy a jugar el Abundante primero. Hola, Kanfen. Simplemente por usar mi maná. No me parece aquí tampoco el mejor play. Podemos sacarle un poco más de value, pero bueno, luego vamos a poderle sacar value con el Teferi, así que... Por cierto, no me respondiste antes donde topejo. Ah, es que no estaba mirando el chat, estaba solo escuchando. ¿Me dibujas unos mobs reventados en ellos Miguelitos? Yo te lo pago. ¿En ellos Miguelitos? Yo te pinto lo que sea cuando nos veamos. No sé exactamente lo que quieres, pero yo te pinto lo que sea. No pinto muy muy bien, pero tampoco pinto mal, ¿eh? ¡Ah! Vale. Joder, no sabía que esa carta se llamaba así. Sí, claro que lo puedo pintar. Blanco, azul, verde, blanco. Para la tierra. Ah, mi gloss o algo así. No tenía ni idea. O sea, sé que se llama así, pero no me... No sabía que se llaman Miguelitos. La semana que viene voy a ir al PTQ este de Metrópolis, así que si lo llevas ahí, yo te pinto lo que sea. Pero justo por lo que he jugado de esta forma, no sé si mi oponente me puede ganar esta partida ya. 7 minutos, 15 minutos. Está fallando un Landro, pues simplemente está bateándonos. Me va a hacer un ending. Ok, bueno, falla un Landro mi oponente. La verdad es que no le quiero dar un esto, pero... Tan goloso, la verdad. Que es demasiado goloso. Nah, le puedo hacer el ending luego, ya está. Estando mi oponente pillado de maná, yo creo que aquí hacerle a vos el juego es un error. Quizás vuelva a jugar la partida, no juega un Risen o algo así. Y que vamos aquí a no hacer nada. Ya se lo mataremos. Nosotros hacemos nuestro Landro. También como queremos ganar por tiempo, no queremos... Mi oponente está ahí. Un Risen. Sí, sin tener tierra. Ya va a empezar a descartar. Si no es que se descarta, Ocile. Joder, el oponente lleva ahí todas las cartas gordas, así le gustan gordas, eso está claro. Este que estoy por al final del turno, borrarle un trioma. Ah, mira, ha pillado una tierra. Le va a caer un Fury fácil. El Ulamog se mezcla y encima no puede subir el Binding. ¿Qué hacer aquí? Omnath, rojo, azul, blanco, verde. Omnath, bajo esto, me da 1.000.000 de manás. Simplemente no sé por qué está concediendo. Ya es que esta partida no la puede ganar nunca, ¿no? Voy a quitar el trioma este para que tenga que pagar full value porque no tiene otro trioma negro. Y yo creo que ya está. No sé cómo me va a ganar la partida en 5 minutos, pero bueno. Hola, Samuel. Otro Risen. Vale, está bien, todo bien. Y ahora ya abrimos Seiju, le vamos a romper los triomas. No lo sé muy bien qué es lo que... Otro trigger. Ah, me ha matado el Bren. Solitude, vale. También aquí 1.000.000 de cartas, oponente. Manas. Esto y esto. Teferi. Sería el Abundant. Verde. Abundant aquí. Verde, rojo, Bren. Te mato eso. Ya bajo tierra. Tengo el Binding activo. Parte allá. Prácticamente se ha ganado por tiempo. Frente a hacer Teferis, se va a subir el Oath. Oath otra vez. Otra tierra. Vale. They will keep them killing lands, but we just lose a lot of time doing that and goes nowhere, right? And so we have to kill the planeswalkers. That's for sure. We have to kill the planeswalkers. We will, when we can, we will start killing lands. Night of Autumn. Muere eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también. Entonces, por eso no estoy aquí matando cosas. Hijo.
Ready Plus. 1, 2, 4. 4 daños ahí. Pega. A mi parte le quedan 3 minutos para ganarnos un Mirror de Omnath. Mucha suerte. 3 minutos versus 11. ¿Quién ganará? Es un par de removas. Una Fable que lo obliga a moverse. Se mete 4 Ragavan. Se mete 4 Ragavan. Pues quizás nos vuelque. Una Zomnisa. Un par de segundos más. 4 segundos para resolver una Zomnisa. No sé si empieza a las 17. La verdad es que no tengo ni idea. Como es de Pioneer, tampoco me interesa. Sí, hay Pro Tour este fin de semana. De Pioneer y Draft. Se empieza a las 5 o a las 7. Una de las dos. Uno de esos dos horarios. No me mola mucho Pioneer. Tiene Night of Autumn, pero bueno. Nos cambia un poco la película. Vamos a hacer esto. Que ya le obligamos a moverse. Yo me iré a jugar a Júpiter Norte. Así que no sé si pondrán ahí el Pro Tour. Pro Tour, no, que nuestro oponente no hace nada de eso. ¿Por qué no me mola? No sé, está un poco underpowered para mi gusto. O sea, el único mazo así como de combo guay que hay es la Lotus. A las 5. A las 5 empieza la ronda. ¿Ha llegado ya tu paquete? Dímelo, porque si vas a ir te tendré que meter tu mazo en el bolsillo, en la mochila. Estás esperando aún. Pueden reparto. Sí, pero bueno, que te lo pongan en reparto puede ser en reparto a las 9. Bueno, pues ahora le vamos a hacer un Prismatic Ending a la el Snor, si es su plan. Pero bueno, también en reparto, ahí en Colmenar debe ser un poco menos complicado que en otros sitios. He visto todo servido de pantomima, ok, hoy. Verde, blanco, rojo, azul. Nos obligará a que si tiene una basura de esta no la pegue ya. Un poco lejos Júpiter Norte. Yo pensaba que esa tiene que estar en Tetuán o algo así. Bueno, en Tetuán no, pero bueno. Ha tenido que chapar un ending. Bueno, pues nos va a hacer el Snor. Nosotros vamos a hacer verde, blanco, rojo, negro. A futuros Furies. Impossible for opponent to win in time, so it's just a show game. Yes. Alcobendas. Sí, se puede aparcar gratis y medianamente bien. Excepto a las 5 en punto que salen los niños del colegio. Y ahí ya, pues no. Blanco, azul, rojo, negro. Fue para siempre. SFNM de Modern. Vivo en Lavapiés. Igual he hecho una hora para llegar. Buena esa hora. De sur a norte el tráfico está bien, ¿eh? No se tarda tanto como parece. Jugar la tierra esta. Le voy a hacer solitud. 200 segundos para elegir. Cafechear. La blanca. El Adam Reis a la del Snorn. Que hago solitud. Y quitar 17 vidas. Me he pasado mi turno. Pero 5 colores del Snorn. He regalado un turno. El Júpiter de cercanía de varias fuentes son 5 minutos. Pues seguramente. Es que casi nunca veo cercanías. Porque desde mi casa llegar a cercanías es bastante complicado. Y con el coche se llega en nada. 15 minutos desde ventas. Bueno, el bus da la vuelta por detrás. Ending de 5 al Snor. Venga, 18 segundos. Esto que el tráfico te pille de vueltas, te da un poco igual. Cogerme la Traxa, ¿no? Aquí no hacemos nada. Si el oponente hace algo, pues ya me moveré. Pero le quedan 10 segundos. 5 segundos. Muy bien. See you, Space Cowboy. No sé si tiene movimiento en la de Genic y de Sansen. No sé. Ni idea, la verdad. Aquí el banquillo un pelín más pequeño. El mazo un pelín más pequeño. A ver si cabe todo. Venga, empezamos nosotros. Uf, tenemos millones de removals, pero ninguna tierra. Eso. Mira, esto sí que es una tierra. Vamos a hacer bosque. Voy a hacer bosque. ¿Are these forests doing well right now? They are okay. I will say they are okay. An okay deck. Just, I don't know. Aether Vial. Bueno, estos son tritónidos. Tener el primer Risen Reef estaría bien. A poner esta tierra. Me parece poner los cartones MKM a vender. Con lo fácil que era ir al rastro. Bueno, la verdad es que desde que salió MKM, quizás hace ya 15 años, estoy muy feliz de no tener que cargar carpetas con su respectivo peso. Los dos decks are good. So the four color piles. Más vial. Y amigo, what do you think about that trackline 5 color? So I tested the card and it was clunky. The last round our opponent played it against us and el Adambris turned 10,000, but the card is just... So if you search for it, it's great, but if you draw it, it's just pitch cards. Is that trackline a bubble? I think the card is great in multiple formats. Maybe not in this deck, but it's good in Reanimator kind decks and also in Show and Tell or Reanimator or Athen Legacy. Tibelum. Si ve lo este, hay que pegarle un removal porque si no, nos va a comer. You're welcome. Voy a meter aquí un Merfolk, otro Merfolk. Voy a meter el de Flash, pero bueno. Bueno, la Sibelo me hay que comer, será. Si no, te come ya. Love your YouTube videos. Thank you a lot. No, es que ya está aquí medianamente flodeado nuestro oponente. Tengo RCQ. Creo que repite deck. Vas a jugar otra vez la Titan Persist. Me va a por favor, contrarréstamelo. Sacrifica dos mierdas. En serio, o sea, The Dream, ¿eh? The Dream. Que nuestro oponente haga esto. The Dream. Joder, es que esto... O sea, ha perdido dos cartas en la mesa para contrarrestarnos un... El Adamris. Vale, vale. Lo firmo, ¿eh? Que tiene un Sibelum ahí. Mucho tiene que hacer, sí. Esto voy a jugar así para que no me haga... Sube el tío alguna cosa así, chunga. Maná, tal. Venga.
Yo en el FNM voy a probar la Traxa en creatividad, a ver qué tal me va. Tiene buena pinta. Ah, mi oponente regalándome una muta bóveda y un Lord of Atlantis para que no buscas una carta. O sea, Acid Longwork, es un pepino. Yo creo que sí, yo creo que está bien. No, este turno no vamos a jugar el Omna, cero ventaja haciéndolo. Nosotros seguimos aquí a lo nuestro. Damos nuestras tres vidas. Un poco el mazo de Atrax aún. Esto si es un Sibelum, voy a tener que pagar. Va a ser, esto va a ser bastante molesto ahora mismo. Le voy a... Esta es buena, le voy a hacer el otro solitudio al Sibelum y ya está. A ver, me quedo con dos. Oh, ha sido bastante duro, la verdad, pero bueno. Yes, an opponent is still playing a fair game. No puedo bloquear, pero bueno, ese se lo voy a tradear. El efemérate no sería bueno. Bueno, no sería horrible, pero... Pueden no jugarlo a nuestro oponente también, both lords and block, because if I left the Atraxa on the field, it gains... Nos toca atacar con uno. They get... what's the name of this? Ward 1. So... That's the reason. Didn't have the mana to play the ward, so that's the reason I had to play like this. Maybe they smell a Brennan 6. Bueno, ahora podemos pegarle con todo de vuelta ya. Qué rico este Fury, ¿no? No quiero. Because maybe I need to block because I was very low on life. So we had two redraws with the fables. Uno aquí. Si hago así, le mato todo. Si tiene un Lord, el problema es que me morí. Vale, entonces lo que voy a hacer es le voy a hacer dos aquí y dos aquí. Y ninguno aquí. Y me voy a asegurar de matarle la mesa para que no ocurran desgracias. Así he jugado alrededor de que tienes un Lord ahí rateado. Entonces, creo que está bien no jugártela. El Trickster este ya hace muy poco. Ya estamos ganando 6 vidas por ataque. Entonces, tiene pinta que nuestro oponente no juega a su Velti porque habría subido el Vial este a 4 y este a 3 en algún momento. And we have no Fable. Ahora con la Fable da la vuelta, ya se le acabó la partida. Voy a pegar con el otro Solitude. No quiero que me los bloquee y me los mate todos. Y ya esto seals the game. Dinamo, pues... Ok. Está bastante bien, la verdad. Podría matar este turno, pero bueno, vamos a esperar. Son 6... Por cada alquiler, la verdad es que sí. Está uno. De hecho, le podría haber matado, pero... No sé. Seguramente sí tendría que haberle matado. Pero bueno, yo creo que da igual. O sea, es la desgracia que te ponen. O sea, quizás solo teniendo el Kikiki, no, pero teniendo el Binding en mano, yo creo que... Estaba suficientemente seguro. Pero jugar counters. Ah, es buena, ¿eh? Aunque no parezca. Esta carta es buenilla. El Snorn. Como medio va ahí esta partida, ¿no? Te puedes meter el Charmao. Rompo una tierra. Creo que es como llevar un coche de segunda mano en la mochila. ¿Cómo era al final la Infect Storm? Pues terminé 2-3. Mazo no me terminó de gusto. ¿Me te gusta el mata gigantes? Pues porque esto otro removal más. Simplemente con esto te vale. Y sus bichos muchas veces tienen fuerza 4. Entonces, pues si en este tipo de paintings lo único que quieres es, mira, esta carta mata algo, me vale. O sea, si mata, es buena. Y lo decías por el precio. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. No es por la velocidad, seguramente. Y es Shaper. Hay que tener aquí un poco de cuidado con el maná, pero por lo demás. Sí, aquí voy intentando buscarme la tierra blanca. La tierra azul para las islas. O sea, ya tengo azul. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? El Vial a 1 no es muy peligroso, pero es verdad que habiéndome bajado la muta bóveda, ya pierdo un poco de fuerza. Si consigo no sacar ninguna isla. La Abundant ha trabajado bastante. Lo firmo. A ver, quizás me lo quiere... Vale, ok. 2 por 1. No hace falta utilizar el texto de las cartas todo el rato. A ver, está bien. La verdad es que se... Sacrificar los dos bichos estaba bien, porque yo le iba a matar uno y entonces él se veía obligado a atacarme con la muta bóveda. Entonces ha ganado 2 daños. Sí, a ver, encima teniendo otro, hiper mega gratis ese Bren. Los Bindi nos van a salir un poco caros, pero bueno. Me baja algo, le voy a hacer... Sí, ya buscarme el Trioma. Vea que tengo una isla, pero bueno, tengo tanta ventaja que ya el quitarle el Island Walk no importa entre 0 y nada. Bueno, gracias por la isla, supongo. I suppose. Principalmente por el espacio. No jugamos la Expressive, pero... No hay ninguna razón. Azul, verde, rojo, blanco, omnas. Yo firmo todos estos 2 por 1, ¿eh? O sea, no tengo nada en contra de que hacer 2 por 1 todo el rato. Toca, venga. Mi mazo ya va de eso. Un poco más, seguro que no duele. La Terrier. Bien, pues aquí el oponente juega sus cartas y nosotros le pegamos una paliza en este caso. Aquí regalándonos 2 por 1 todo el rato. No tiene la segunda tierra azul. Sí, 2 por 1, for free all the time. Está muy mal dicho, pero bueno. Azul, sigo teniendo azul, así que me da un poco. Azul, verde, blanco, rojo, omna. Voy a hacer otro subelti. Invent. En nada de lo que haga ahora mismo importa. ¿Hace Spring a la que tiene el Abundant? No, con el Abundant. El Abundant se salta todo y las tierras dan de todos los colores siempre. Va como por encima de esos tipos de efectos. Hola, Isambler. 4 manas. Ya, excepto que nos quitemos esto, que creo que no lo. They pay their money. They
want to finish their games. Claro, la hace isla, pero la abundancia funciona. Es un poco extraño, porque no... El cambiar los tipos no cambia la habilidad que le da el abundant. Por dos... El abundant es bastante bueno contra todos estos efectos. Pues nada, mi abundant no tiene efecto. Hay pena. Ah, vuelvo a tener aquí... No es una... No es un bosque ahora, pero... Pero mana... Me da un mana de todos los colores, que no está mal. 5 y 1. A ver, no sé. No... Suelo perder estas partidas. Próximo turno, L's. Turno lo que tú quieras. ¿Quieres que haga L's? Hago L's. Lo que tú quieras. Vamos a ver si nos robamos la L's de forma natural. ¿Quieres sacrificar dos Melfors para contrarrestarme esto? Es otro Melfors de esto. Me gano 4. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Vamos a hacer los dos daños. 1, 2, 3, 5. Y podemos hacer ahora Binding. Bueno, pues tienes... Estoy un poco aburrido esta partida. Mi oponente está ahí solo resistiéndose, pero... Escapatoria, ¿no? Ya sabes, ya ha dicho, mira, ya... Al rico pescado. Quiero meter el tercer de este. Sé cómo meter otra fable en el mazo. El pojo a 61. Manuel Tanninger. ¿Todo es que hago este fin de juego? Jeskai Bridge UR. A mí me gusta más la Jeskai Bridge, pero creo que la UR es mejor mazo. Quédate en casa. Creo con dos lunas de main. No me gusta mucho la luna, pero bueno. Aprovecha mientras puedas. Mira, es una buena forma de verlo. Ahora que aún no han chapado todas esas cartas, está pagado el torneo, así que se va a jugar. Pero no copié la lista Apache, que el otro día los dos TQs, RPTQs o lo que sea que jugó en Ítaca, iba con dos tres down de banquillo y solo apuntó uno en los dos lados, ahí que acabo ese, le podemos hacer un prismatic ending riquérrimo. No me ha gustado mucho el Risen Reef, al final contra el Brand 6 del oponente es una mierda y ese tipo de cosas. Mira, esta de Pachi me gustó, o sea, la jugamos un día en el stream y no me pareció mala. Antes tendrá un Tarmo. Acá acabo de liar. Acabo de liar, quería hacer otra cosa este turno, pero bueno. Ay, que no tenía el mana para lo que quería hacer el Teferi Bones, pero bueno. Tenemos Tarmo. Joder, estaba muy bien hacer el Teferi. Liadilla. Y la Fable hay para los flores, está bien. Al final, tu oponente tiene que gastar dos cartas. Pero eso, metería otra Fable, no sé dónde. Ya sabes, hay que jugar 61, ya lo he dicho. Está un poco... Bueno, del Tarmo este, que es que no nos va a matar el Bren. Ahora puede ser que sí. ¿Cuántas lands llevo? 24. Muy bueno, es un mazo, pero... Otro día el Ragavan, ¿eh? El rico Ragavan. Nos mata el Bren. Ah, bueno, no juega su Bren. Eso, pues algo es algo. Me ha gustado la cantidad de tierras, la verdad. Es porque tiene el counter. Tú no vas a pasar, no vas a hacer nada. No sé, antes ha habido mucho punish por muchos lados. Aquí, tempo no ha ido a nuestro favor. Está pensando mucho. Lleva removals instantáneos que maten el Omnath, ¿no? Va a hacer dos removals, pero no lleva en plan un removal que te lo mate el mazo este. Por 500 manas, Ragavan contra. Improbable que ahora nos pegue el counter. Hacerle solitude con Teferi si me hace el counter. Plan de mierda, seguramente sí. He visto que iban un spell piece, entonces... Es una mierda hacer solitude con Teferi. Bueno, hostia, que nos viene aquí. I almost only pay one. The problem is that the cards I have, I kinda want them. Rival Flames. No sé si su última carta es un Binding. Bueno, tenemos la mesa un poco cerrada. 7 vidas. Nos tiene que matar el Omnath. Si nos hace este turno otra Tribal más Bolt, pues vale, nos tiene que matar el Omnath. Esto es bueno para nosotros. Tierra, le queda un Ragavan. Te va a coger el Giganta. It counters Binding. It's like a spell piece that is a hard counter if it's a non-creature. Giganta. Claro, yo creo que hago Omnath. Que hago Omnath, Teferi, te subo el Giganta, te empiezo a atacar. Vamos. Otro Giganta para el futuro. Le voy a pegar. No quiere cambiar para el Ragavan. Pues mira. Giganta lo tiene un poco pillado. Roba una tierra. Tiene Binding. Binding más Giganta. Está bien. Tenemos otro Omnath. Antes roba bastante bien, ¿eh? Se roba una Tribal para matarnos el Omnath. Y se roba ahora un Binding. Pero vale. Mira. Puedo jugar el Abundant y luego el Teferi. Pues igual, la verdad. Quiero jugar otra vez tu Giganta. Es siempre justo. Si no se roba justo un removal para el Omnath, que no lleva muchos, la verdad. Pero bueno, había punishado. También yo creo que hay atacar. Literalmente no se roba un Binding. Menos buena. Otro Omnath. Voy a con el Solitude. A ver si me bloquea. Le mato a los dos muñecos. Gratis. No sé yo, ¿eh? Bueno, que da un poco igual, pero... ¡Ah! Yo creo que daba igual, ¿no? O sea, me refiero a esta partida. Ya era muy difícil que se escapase. Los opigos no son horribles, ¿eh? No sé, que es un poco floja. Como... Nunca vas a buscar por encima de buscarte un removal. Pues son buenas. Los hijos matan los dragones y matan casi todas las cosas que tiene nuestro oponente, así que... Es que tampoco quieres overbordear en esa... Meterte muchísimo banquillo contra ese plan. Un poco mierda, ¿no? Con tres Boseijus para... Tres Boseijus más los Binding, más los Teferi, más no sé qué, para romperle 8 cartas. Creo que está bien. Cuarta Boseijus me parece mucha. Lo que no queríamos. Literalmente la mejor salida de nuestro oponente. 2-0, vuela pues. Que no, que cuatro Boseijus no son un montón, en serio. Que es que cuando las quieres son muy buenas.
Contra Osperis ya la necesitas esta mejor carta que puedes tener. Jason C34, gracias por el juego. Poder curro a las 3. Me he encontrado el bosque que quería. Vamos a hacer esto. Y vamos a matar el Rababan. Nos mate el... Que no mate el Tarmo. Mate eso, pero bueno. Hemos tanqueado daños. Va a mi cabeza. Va a mi cabeza, ¿eh? Y me quiere... Descarte y roba. Vale. No, no tiene por qué. Puede tener un millón de cosas, pero... Quita el Kabu que le filtra. Aquí hay algo de chicha. Vamos. Estamos cortos de alguna carta buena. A mí no se me ha robado tres tierras. Ayuda a... No sea la mejor idea de partida. Bueno, mi oponente tampoco tiene nada. Así que... Algo es alto. No me permite jugar un Fury de vuelta. Pero si me permite jugar un Binding, si me lo robo. ¿Puedes poner la lista en algún sitio? Sí, mira, aprietas deck y ahí la tienes. Este turno yo creo que toca turno hecho un bloquear, pero bueno. Tiene el de Ganta, tiene Binding más otra cosa, tiene Binding. Voy a morir mucho, no puedo hacer la voz, hijo. Se lo hace ahí. Es horrible, la verdad. ¿Habéis hecho el token? ¿Hubiese sido peor? Puedo hacer Boseiju a su Binding más... No creo. No creo que vea el Pro Tour. Tiny. Voy a Rababan. Estaba fácil, ¿no? Que esto iba a ocurrir así. Misma base. Pero algo me veréis. Seguramente el domingo me vea la final o algo. Pero que no tiene mucha pinta de que me vea el Pro Tour. No me llena por dentro. This isn't Tron. Today not Tron. Es que las partidas de Pioneer, la mayoría de partidas que veo me parecen bastante horribles. Muchas veces son en plan, mira, tengo, te voy tirando las cartas. A Fénix me parece que es un mazo guay de ver las partidas. Tiene partidas bastante interesantes en comparación con otros arquetipos que me parece que son. Partidas de RB son, sí, las de Fénix, pero las de Incarnation. La mayoría de encantamientos de las Incarnation no sé lo que hacen. Entonces, llevan tantas cartas extrañas que... Bueno, pues, ¿cómo va la liga? Pues aquí lo tienes, vamos 2-0. Y 1-1 contra Zo y empezamos nosotros. Incarnation, mira que he intentado ahí tal, pero me ha parecido un poco mierda. Las partidas de UR merecen la pena. Las partidas, la queruga me gusta, pero la verdad es que literalmente es... Bueno, pues mira, te voy a jugar cosas en curva y ya veremos. O los drafts me... El draft no es horrible. Por ejemplo, los Cube Draft me gusta verlos. Pero el problema de los Pro Tours de draft es que para tener un entretenimiento pleno, te tienes que saber todas las cartas de mierda que están jugando. Porque si no, no tiene ningún sentido ver las rondas de sellado. Y pues como no tengo eso, pues es que claro, tengo que aprender todas las comunes infrecuentes tal, del set para ver el Pro Tour. Pues estar mirándolo también. Entonces muchas veces lo ves y dices, mira, pues lo tengo ahí de fondo y... Vendía mucho la Encarnaten y cuando se podía jugar 5 color, ni mi set era la leche esa baraja. Ahora está muy fuera del meta. Y a verlos, si es Other Horizons o así, la mayoría de cartas sí que las conozco, pero siendo sets de tipo 2, si te juegas una liga con ese fondo, bueno, mira, tienes ahí un entretenimiento para un rato. Sky... No está mal. Será que un trío más Sky. Tenemos dos removals, podemos matar un Rababan. ¿A puedo ponerla? Sí, sí que le doy. El otro día, la última liga de Itaca lo jugué y los fines suelo jugar el challenge. Y el fin de semana pasado lo iba a jugar y streamear, pero literalmente se me encendió el ordenador un minuto tarde. Cuando pude ya loguearme a apuntarme, ya había pasado un minuto del inicio del torneo y no pude hacerlo. Pero sí, hay varios mazos que me gustan bastante. De azul, verde, blanco. No, la culpa de que me quedé demasiado tiempo, me desperté tarde. O sea, no es culpa del PC. O sea, la culpa es totalmente mía. O sea, si hubiese estado remoloneando menos en la cama porque no apetecía levantarme, pues culpa totalmente mía. Hay varios mazos de Pauper que me gustan. Por ejemplo, jugué un par de ligas y un torneo de estos, de una liga de Ithaca también. Jugué una... La V-Terror y ese mazo no me gustó mucho. Me está gustando bastante jugar la de los pájaros y las puertas. Me está gustando jugar... Me está gustando jugar las de... La de muros de combo me gusta. Las Storm no me he terminado de convencer. Estaba bien la de ciclar, pero no he terminado de hacerme tirín. A mí la Cowboy me gusta. Es un mazo ahí entretenido que hace sus cosas. A mí me gustan más las como fantasía. La de muros está bien. Muros, tengo una techa ahí pensada para el mazo de muros. ¿Qué tal? Ponente ahora... Por ahora no está metiendo presión, así que me mataste el Bren. Pues se murió el Bren. Haya pena. Haya pena que se murió el Bren. Cero pena. Rojo y rojo verde. Bueno, ya estamos aquí en el momento donde vamos a empezar a hardcastear las solitudes, así que ni tan mal. No sé. La Cowboys me mola. La Affinity no me gusta mucho en Pauper porque está bien, es un mazo muy poderoso. Pero cada vez que te juegan un Dust to Dust es tan horrible. Voy a jugar esto antes de que me pueda jugar un... Antes de que me pueda jugar otro Binding. Joder, se coge el Giganta. Planazo. Planazo, cogerte el Giganta. Voy aquí a buscarme el Omnath. Supongo que va a hacer Giganta. Este es mi turno 5. Me viene aquí a hacer el Force of Vigor, ¿os imagináis?
Venga. Lord Irions, gracias. No me puede pegar counter. Voy a robar un Teferi ahora. Rojo, azul. Eso tiene que ser negro. Negro, azul. Aquí puede tener un Ragavan, pero bueno, es que lo que sea, ¿no? Dos daños versus Ishoba. Vale, Scion of Draco. Tiene Trample, Trample. Pi, 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 pi. Verde, rojo, azul. Ovnath. Pobre oponente, la verdad. La que está viniendo a por él. Felipe Vento, gracias por el follow. Bueno, siguiente turno ya tenemos el ultimátum. No voy a atacar este turno. Y que... A ver, mazo bueno en 5 colores. A ver, he hecho Kabu y luego no he hecho nada. Bueno, pues 3-0. Rondas largas, como estamos acostumbrados. No sé si me va a dar tiempo a terminar la liga. A ver si nos tocará algún painting donde la partida se acabe rápido. Tengo que comer y a las 4. Cuarto tengo que salir de casa. Bueno, lo veremos. No me está pareciendo hiper malo, la verdad. Contra Zorro 7, la ronda 4. Vamos 3-0 con el mazo este de Omnath, Fantasía, cosas, cartas buenas. 3 de Silac. ¿Por qué el Gigant Killer? Para tener una carta para matar la Elesnor del oponente. Y es que la Elesnor es un problemón, ¿eh? Falta un poco de removal. No. O es ya un ha robado su 1 por de Zoxis. O a veces llevan 1. Rogin, Breathing, rojo, verde. ¿No será Yunt? Puede ser. Que puede ser una Yunt rara. Una BG. Ni idea, la verdad. Profane Tutor. No sé qué decir, la verdad. Blanco, rojo. ¿Y no te mueren en Rakul de 13? No mucho, la verdad. Es una carta para el Mirror y es bastante flojo, la verdad. No soy fan del Enrakul de 13, ¿eh? No hay muchos mirrors. Prefiero un removal que te vale ahí eso. Además, es posible que hagas Enrakul de 13 y tu oponente simplemente tire sus cartas, te lo ataca un binding y pierdas, ¿no? Para que... O sea, hay que matarla el Elesnor. Cojones, juega mi oponente. ¿Sabéis cuál es literalmente la mejor carta que puedo robar ahora? Una carta es mejor que ninguna otra en el mundo. A ver quién es el primero que lo dice en el chat. Hay una carta que es la mejor y una carta que es la segunda mejor. Ragavan. No tengo Ragavan en el mazo. El Adamris. No, uff. Es un mazo de cookbooks. Afable es la segunda mejor carta. Pero no, no. La mejor carta. Legendary Creator. El Teferi, la mejor carta que me puedo robar ahora. Teferi le chapa eso. En este caso le sube esto. En Rakul y Gorgios. No es un buen pairing, ¿eh? Esto. Si mi oponente lleva en Rakul y Gorgios. Que no me robe la mejor carta es que no me. Es que me robo la peor. Aquí, terriblemente flodeados. Quitar aquí el Asmo. Es muy probable que me muera ahora. Hiper probable que me muera ahora. Con el tutores entrando, teniendo el cookbook, es muy fácil que tenga una... El bicho legendario tiene pinta que ya lo tiene porque se descartó una carta. Se ha buscado el Gorgios y ahora se va a descartar un tocino. Sí, no tengo nada. Me voy al parque. Estoy muerto. El Rakul. Tenía pinta que esto iba a pasar. La 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 la. El Kataki, ¿eh? Oh, no matan Rakules. Los obligos son bastante buenas. Pero es gonna use a Traxxas. Chalice. Chalice for one, for zero, for... Es muy probable que juegue a Traxxas el mazo de nuestro oponente, la verdad. Flusterstone. Flusterstone seems good. Just for Asmo. You have 10,000 ways of killing Asmo, I think. And Tutor. And Tutor. Yeah, I... For Asmo not, but I think you need Elesnor. Why? Stops Asmo. Atraxa. Atraxa. They can just get Embracul and... Agree, agree. Me parece very slow, but our deck is very slow, so... Leyline Binding... Now the real problem. What to take out? Vale, me parece bastante buenas. One Omnath, no. El ataque es bueno. Quitar un Teferi. Todas estas cartas son tan malas. Call for Endurance and call for this, I think it's good. Let's see. Así, vamos a hacerlo así. No sé, I don't know. It's a plan, but not a good one. Quitamos Flusterstone para su primera carta. Contra Domain. Estamos jugando contra otro mazo, ¿no? A mí también me gusta la Boseiju. Contra Domain, más que la Force of Vigor. Que la Domain ya se acabó. Sí, sí, fue la ronda anterior hace, pues yo qué sé, 15 minutos, 10 minutos. Ferry Plus. No tengo que me haga un Zoxis y me quita el Teferi, así que vamos a... No debería tener muchas formas de quitárselo. Lo tenía de mano, joder. O sea, mi mano, literalmente, Wishclaw. Bueno, pues otra cosa que podemos exiliar. Las Force of Vigor empiezan a ser un poco mejores, ¿eh? Las Force of Vigor empiezan a ser un poco mejores. ¿Qué opinas de la Trax en los mazos creativos? Bien, pues otro tocino gigante, ¿no? La cosa es que, por ejemplo, ya hacen que los mazos, las cartas como Torporor o algo así, sean bastante mejores contra ti. Me puedo subir el talismán a la mano y... Y vamos a subírselo. Y vamos a hacer Kali de 2. Oath of Nyssa is because of Bloodsmon. Bloodsmon just beats me a lot, so... Expressive is just because of spaces. ¡Ah, Kali de 2! La Lenor me parece muy lenta, on the draw. Vamos a meter otro Teferi. Ah, sí, nuestro oponente debe llevar muchos costes 2. A veces he hecho de menos de los Summer y a veces no. Ya, le hemos hecho todo. O sea, hemos tenido el Teferi. Hemos tenido el Fruster Azul Oxides. El Teferi para el Tutor. El Ending para el otro, para el Wishclaw. El Teferi y el Cáliz para subirlo otra vez el Wishclaw. Cáliz of the Void. Hace Magic divertido del 2003. La verdad es que sí. Growth is better than Oath. Not, but Growth is better against Bloodmon. And Bloodmon is good against you. La mano es una mierda.
mierda. Enfermería. Una mierda. Tengo ya contra mazo de esto, pero. Es otra vez el Zoxis. 3 de 3 en Zoxis, turno 1. 3 de 3. Sostienes para hacer Zoxis. Lo bueno es que ya no me puedo robar cartas buenas. Bueno, eso es lo que ha pasado la primera partida, ¿eh? La primera partida, mi oponente me ha hecho Zoxis y ha dicho: pues mira, ya no te puedo robar cartas buenas. Pues vía 20 chance. Entonces, yes. Ah, tenía pinta que iba a pasar eso. Vamos a buscar la Sacred. Cluster, esto es bastante bueno. Vamos a bajar aquí el Kataki para que por lo menos tenga que pagar por el constructo o lo que quiera meternos. Mínimo le cuesta maná. Va a pagar y no va a poner otro. Flota. Ya le robamos por el Fluster, ¿eh? Busca un libro y nos intenta ganar. Crea tan puto. Otra saga. Vale. Bueno, lo bueno es que se tiene que descartar de cartas para que eso ocurra. Doble saga. Libro, asmo. Nos ha hecho Zoxa es turno 1 y ya. Aquí a remar, ¿eh? Tiene que matar el Kataki en nuestro turno. No tiene buena pinta esta partida. Tiene buena pinta. Sí, sí, muchas cosas. Muchas cosas. Voy a matarle el asmo. Voy a matar el solito con asmo, ganas 6 vidas. Mira. Bloquear. Un Omnath o algo similar. Tenning no es malo, pero. 4, 5, 6, 7, 8. Tierra se la podría haber descartado. 5. Ya letal, ¿no? Una buena. Of Need, vale. Y baja a 23 tierras. Samuel me ha dicho lo mismo. No sé. Puede ser. Puede ser, puede ser. Es que 23 tierras son pocas para cuando no tienes el Brand 6, pero. Uf. Blanco, azul, rojo. Voy a poder ganar las vidas igualmente. Así. 6 daños a sí mismo. Un removal. ¡Ah! Me tengo que hacer 3. Tengo que hacer 3. Ya saben esto. ¡Ah! Pues mira, habría aguantado un poquito más, ¿eh? Si hubiese estado 4. Cuidadín, ¿eh? Podría buscar una. Si hubiese buscado bien las tierras. Ya. Poco. Sí, seguramente sí, ¿eh? ¿Has bajado primera tierra? Pues posiblemente, sí. Te permitió jugar en solitude o algo similar. Cuenta Fluster the Need of Time. He discarded the Need of Time. He discarded it, right? No lo ha casteado. I missed that. ¿Los Cosmo? Pues totalmente sí. Ok, yes. Pensaba que se había descartado. Ok, ok. I just got distracted. Voy a pegar Fluster. No, 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 no. No se buscó Asmo. Y ojo, ya me estáis. Creo que se lo ha descartado. A ver, ojo, ya me habéis rayado. Después del asmo, ¿no? A mí me. Aquí me hace asmo, descarta una carta. El Profane Tutor. Aquí se lo buscó después. Es verdad que ahora lo juega y se busca otra cosa. Vale, aceptamos. Pero que esto lo, que sí, que lo voy a, le podía haber pegado un counter, pero que no era el asmo que nos importaba. No, muy relevante no era. Es verdad que se lo tenía que haber pegado porque era. Era gratis, pero. No. No me gusta mucho quitarme los Omnath. Al final, en el turno 2 tienes esto y en el turno 3 tienes el otro. Entonces. No me gusta quitarme el Omnath. Al final me parece una carta bastante relevante. Al final lo quieres jugar pronto. O sea, las partidas que tienes Omnath son mucho mejores que las que no tienes Omnath. Es una mierda el Binding. Hay Painting donde es una mierda. Si juegas contra Titan, el Omnath es una mierda. Otro mazo de. Ah, es. Ojo, otro Mirror de esto. Otro Mirror de 80 cartas. Ese explica. Tampoco, ¿eh? Seguramente está jugando la versión que jugamos nosotros otro día. Hacer un Teferi aquí. Yorion Les Yorion. Venga, nadie juega Magic. Mirror del monstruo, soporizos. Solo importa. Sí, hemos estado ahí 2 minutos mirando el vídeo. Este turno vamos a poder hacer Omnath, Fetch, Teferi. Me mata el Red. Tengo más. Tengo más. A ver, verde, blanco, rojo, azul. Omnath, algo es Yield. Yield. Blanco, rojo. O Yield. Y me voy a volver a subir el Fury a la mano. Para el siguiente turno, chimparle el Teferi. Omnath, vale. Me ha hecho su Fury, va, una mierda, cualquier cosa. Me tengo que matar el Fury y hacer Binding al Omnath. ¿Te has dado un try a la reina? ¿Tengo que jugar Pinas con Atraxa? Pues puede ser. Hoy lo he pensado y al final he dicho, prefería jugar esto. Lo puedo matar. Hacerle Pink. Te mato el Bren. Un daño. Ahí. Ataco al Teferi, mi oponente. No me quiero quedar sin cartas de. En el Ending, porque el Ending mata a la Elef. No, ni la Elef no es horrible, de verdad. Vale. Evernorn, Bren, vale, Pink ahí, a ver, negro, blanco, verde, azul, rojo, hemos sido súper recompensados por cómo hemos jugado. ¿Qué tal el deck? ¿Te está convenciendo más en 60 o...? Bueno, está bien, yo creo que todas las opciones están bien, me gusta este mazo, hay que meterlo trafable, la verdad, hay que quitar una tierra, pero 61, ¿no? Vas a tener un Omnath. Ya, en físico. Pues, vale. Puedo hacer Pink. Hacer otra vez Pink al Teferi. Pink ahí. Más aquí. Solitude. Al Omnath. Binding al Bren. Normalmente no tiene cartas en mano. Y tenemos nosotros todo el chiringuito montado. Así que. Esto debería de ganar a alguien. Tenemos que encontrar una Traxa. O sea, un. Voy a hacer un momento una pausa. Que tengo que ir al SEO.
Venga, ya he vuelto. A ver cuánto nos queda. A ver, un minuto y medio. La caverna no me gusta. El Endurance no me gusta. Una Boseiju. Esto. Creo que me han quillado la ronda anterior, ¿no? Boseijus también, pero tampoco quiero un millón de Boseijus. No son malas, la verdad. Venga, para adelante. Te puedes quitar una abundante y meterte una Boseiju, pero de la mano que buscamos. Bueno, a ver si terminamos 3-2 o 4-1. Vamos ganando 1-0. Esta lista de respeques de Kat. Similar. Él lleva Risen Reef y no me han gustado nada, la verdad. Me han gustado prácticamente nada los Risen. El Stomping primero, yo creo. A ver, de aquí. El Boseiju con respuesta. Uf, Brennan Six, pero no tenemos. No tenemos nada que jugar. Con el Brennan Six. Que. Ah, bueno, mira. Ya con esto a funcionar, ¿eh? El blanco. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡El blanco no! ¡Ah, qué mierda! ¡Qué horrible! Bueno, pues voy a hacer el alambre. Lo que es que el blanco que era el maná que necesitaba, pero. La única tierra que no castea el Bren. Bueno, la isla tampoco, pero no me puedo buscar. Ahora le voy a hacer Bren y le voy a matar el muñeco ese. No está mal. Sí, sí, pero bueno, que está bien. Vamos a buscar una Elf Norn. Un poco temprano, quizás. Pero verde, rojo, Bren. Bueno, hemos sacado ahí un value mediano de ello. Al menos hemos usado nuestro mana ese turno y no lo hemos perdido. Que también es algo, ¿eh? Podría ser peor. Vamos a buscar oponente. Me parece legítimo. Y ahora todo nuestro mana está funcionando mal. ¿A qué oponente? Es Solitude. Binding al Teferi. Vale. Mi oponente tiene que un efemerar. Voy a hacer Binding al Omnath. Es que le voy a tirar esto a la cara y ya está. Voy a hacer Binding por 5. Quizás es más útil meterse en la tercera Boseiju. No se va, ¿no? Este Binding le quita las dos cosas. Force of Vigor. Vale. Me parece bien. Force of Vigor ha sido bastante buena. Le voy a empezar a tirar los Furies a la cara y ya. El Snorn es ridícula. Lo duplica el trigger de morirse también. Nada, aquí mi oponente me sigue ahí medio regalando. Ganando cartas, así que bueno, mientras esta partida avance tal como está ahora mismo, nos favorece. Bueno, pues blinkeaste tu Omnath. Ya no le deben de quedar muchas más cartas que interaccionen positivamente con nosotros. A ver, le puede quedar otro efemerar. Pero bueno, si nos tira otro efemerar, vaya pena, ¿no? Son 6, son 10. Le matamos prácticamente la vuelta. Y tiene que hacernos Teferi o Ending. Y si hace Teferi o Ending, se muere igual. Pues 4-1, hemos perdido ahí muy justito contra la del Asmo, pero muy bien, muy bien, muy bien. No sé, yo creo que le falta al mazo este una Fable, que sean con 61, pero bueno, mazo bien, ¿no? O sea, no sé, quitad alguna carta, si es que da igual, no importa. El banquillo medio bien, el Charmao, pues bueno, está bien cuando te lo metes, pero la verdad es que no hace nada. El Cáliz ha hecho lo que debía, yo creo que bien el mazo, ¿no? Todas las cartas. Y no me parece locura. O sea, la gente dice que te quita una tierra, pero también puedes dejarle el número de tierras y meterte un hechizo más y ya está. O sea, no creo que influya mucho, ¿no? Me ha gustado el mazo. I like it this core. I like it this a lot. So, probably this 61 decklist is so... Maybe. I think this 61 seems very good. I like having the Fable, but I don't want to cut anything. Yo creo que así está bien.